Amigos de La Neta Noticias, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio en donde ya lo saben, señores, decir las netas a nosotros no nos cuesta. Y es que la neta no peca, pero incomoda y bastante. Y como nos gusta que incomode, y como de verdad a mí me encanta que incomoden las netas, pues vamos a comenzar. Pero antes, es hora de que ustedes me ayuden a compartir esa transmisión. Porque si nos ven a través de Facebook Live, señores, siéntense en sus casitas, en sus sillas o en donde nos estén viendo y compartan esa transmisión, denle like. Obviamente, pues ahí pónganos sus comentarios desde donde nos están viendo, qué están haciendo, porque a mí me encanta saber qué hacen mientras ven las netas. Y obviamente, si están en su casita viéndonos a través de su televisión, es a través de Acústica Noticias. Así que, señores, pues no le vayan a cambiar. De verdad, no le vayan a cambiar, porque solo aquí van a encontrar la mejor información. Yo soy Meme Yamel y síganme en mis redes sociales como @memeyamelca en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, porque, señores, no hay nadie como yo para decir las netas. Ya, lo he decidido, así soy, pues ni modo. Y es que, señores, es hora de regresar en el tiempo. Regresemos como una máquina y vámonos con Ricardo Anaya. ¡Sí! Ricardo Anaya aparece en nuestras netas. ¿Por qué había de aparecer Ricardo Anaya en nuestras netas si ya estaba en Atlanta, no? ¿No sabíamos? Bueno, Ricardo Anaya no sabemos en dónde está en realidad, pero ha dado como pistas. Estamos como en el pequeño programa de las pistas de Blue y Ricardo Anaya decidió que iba a dar como pequeñas pistas y como que se avecinaba. Ahí se suponía que hay como una, vamos a llamarle, hay unos rumores que circulan por los pasillos donde dícese que pues podría sostener incluso una reunión con Andrés Manuel para ver qué sigue, a ver si Andrés Manuel es tan, pues, tan buena persona, ¿no? Pero también hay unos cuantos rumores de que también podría regresar, pero al tambo. ¿Y por qué regresaría al tambo Ricky Riquín Canallín? Pues porque la PGR no ha dejado de investigar. El hombre que gana pase lo que pase, así como lo había descrito The New York Times, pues podría estar ganando un lugar pero tras las rejas. Y es que las autoridades de la PGR han determinado que sí, ellos siguen adelante con las investigaciones sobre el patrimonio personal y familiar de nuestro pequeño Chicken Little queretano, que pues efectivamente intentarán desentrañar de una vez por todas todo lo que ha pasado y estas operaciones inmobiliarias que, pese a todos los intentos del PAN y de Ricardo Anaya de decir que eran 100% legales y que es que no sé qué pasa, pues podrían estarse exigiendo pues las respuestas cómo van. Ahora, la PGR pues ya detuvo a unos, pues ya detuvo unas cuantas bodeguitas, las tienen en observación, están terminando de analizar a los Barreiro. Ahí hay un embrollo bastante grande, pero la PGR nunca jamás dejó de investigar, como lo oyen. Ahora, solamente estamos en espera de que efectivamente ahora se dé una resolución, porque la PGR, pues ya vimos que no actuó con uso de influencia, ni mucho menos durante el proceso electoral. Ellos simplemente siguieron una ruta alterna al proceso que hoy continúa y que obviamente como no ganó, pues allá a nadie le importa. Pero a nosotros acuérdense que las cosas no se nos olvidan. Y tan no se nos olvidan que Ricky Riquín Canallín, me encantaría volverte a ver en la escena de nuevo. Esta vez, no sé con qué no saldrías, con que siempre yo no fui, mamá, si te dicen que yo fui, diles que nunca me viste ahí, o no sé con qué nos quiera salir esta vez Ricardo Anaya, pero sea como sea, se avecina una tormenta. Obviamente, pues vamos a mandarte unos cuantos libros para que leas allá a la celda, no sabemos cuál te vaya a tocar, pero si las cosas determinan que usaste dinero, pues ilegal, de lavado de dinero, para financiar tu campaña millonaria para la presidencia de la República, no solo serán los panistas, los militantes del PAN, o los calderonistas, o los que renunciaron a la militancia del PAN por tu culpa quienes exijan tu cabeza, sino que muchos mexicanos efectivamente van a pedir que te corten el cuello. Pero es que córtenle la cabeza, porque ya de robos estamos pero hasta acá. Y tan de robos estamos
que hay una próxima Secretaría de Seguridad Pública. Sí, señores. Próxima Secretaría de Seguridad Pública que va a ser propuesta por Morena. Porque sí, nosotros, por más que decimos, bueno, todavía no es presidente electo, todavía ni siquiera está en funciones Andrés Manuel, pero prácticamente todo su gabinete está chambeando. Pro bono, porque hasta donde tenemos entendido, ninguno está cobrando. Nada más están empezando a trabajar, están comenzando a sentar las bases para que no les coma el tiempo. Y es que Julio Scherer, que podría ser el que encabece la Secretaría de Seguridad Pública, aseguró que serán en los primeros días de agosto, o prácticamente ya casi, cuando comiencen ellos a proponer la nueva Secretaría de Seguridad Pública. Escuchemos a Julio Scherer. ¿El cálculo que ustedes tienen? No, se va a preparar, se va a presentar el día primero. ¿Quién la presentaría? ¿Hacer iniciativa preferente? ¿Cuál sería el proceso? Acuérdense que es el presidente Peña el que tiene la prioridad para presentar las iniciativas preferentes a partir del 1 de septiembre. El presidente López Obrador tendrá dos iniciativas preferentes a partir del 1 de diciembre. No le corresponden las del 1 de septiembre. Claro, sí, será no en los días de agosto, será en septiembre cuando Morena, que ya una vez que tomen el legislativo en su control, empieza a proponer esta nueva Secretaría de Seguridad Pública, porque es hora de que alguien tome las riendas de este país, riendas que gracias a nuestro supremo Tlatoani tenemos un poquito pues ahí como medio sueltas. Ahora, si ustedes en algún momento se quejaban de que cómo es posible que algunos personajes dentro del gabinete de Enrique, pues del gabinete de Andrés Manuel López Obrador tengan creencias dudosas, yo solo les quiero decir a todos ustedes, en algún momento, o sea, hace 6 años, creyeron que el PRI iba a regresar a poner los puntos que faltaban para retomar las riendas del país. 6 años después, si alguien dice que cree en los aluches, déjenlo creer. Creo que es suficiente, creo que podemos vivir con alguien que crea en los aluches, ¿no? En vez de que alguien crea en el PRI. Simplemente se los dejo y se los paso al supercosto. Porque tan no creemos en el PRI, que tampoco creemos en que las cosas funcionen. Pero siempre hay un atisbo de esperanza. Y ahora, señores, también quiero que hablemos de algo importante, porque estamos de luto hoy. Bueno, no estamos de luto, en realidad ya nos lo veíamos venir, pero estábamos esperando a ver cuándo pasaba. Y es que ahora, ¿quién fue el inteligente? Y el de esta nota y el chiste de esta noticia es que ¡puf! El avión presidencial hizo caput. Bueno, casi. Pero vamos a ver, es un avión presidencial millonario, un avión presidencial que no tiene Donald Trump, que no tiene, no tuvo Obama, ¿no? Es un avión presidencial que solo se pueden dar ciertos lujitos como los jeques árabes. Ese avión presidencial ya se descompuso, ¿sí? Cuando Enrique Peña Nieto iba camino a la cumbre Alianza por el Pacífico, que palió cacahuate básicamente, este pequeño avión millonario, pues efectivamente presentó una fallita en la tarjeta de la computadora. Y aunque suene como a código, así como de no te quiero decir qué pasó porque no te quiero avisar, esta sería la primera falla que tiene el avión presidencial. Ahora, me queda clarísimo que este avión se usó muchísimo, porque para presentar una falla, siendo un avión bastante, pero bastante caro, pues ahora resulta que este bonito avión ya presentó una falla, y entonces Enrique Peña Nieto, que tenía todos estos planes de irse feliz de la vida a Puerto Vallarta, feliz, aquí voy a llegar aquí a la cumbre con mis cuates, con mis compas, sol, playa, calor, así bien chido, pues se le cortaron porque el avión presidencial valió cacahuate y está en reparaciones. Ahora, yo solo tengo una duda. ¿Alguien cree que alguien nos compra el avión presentando fallas? Porque de verdad salió carísimo como para todavía tenerlo que mantener de chatarra. Solo estoy preguntando. O sea, nos salió carísimo esta madre para que todo... Vaya, no, creo que no lo hemos ni terminado de pagar y en realidad ya está fallando. Yo solo quiero que al comité que va a presentar pues la compra de la venta de este avión lo arreglen lo antes posible, porque si nos lo quedamos así como está, imagínense mantener la chatarra, va a ser un museo, el museo del avión presidencial. Pasen a ver, a su derecha van a encontrar, aquí están las salidas, o sea, de verdad, bueno, podrían pensarlo, es una idea millonaria, muy al estilo Javi Noble, ahora que lo pensamos. Pero si no, señores, les tenemos otra de Quique Peña Nieto, porque nuestro supremo Tlatoani nos pasó a dejar endeudados hasta aquí.
Bueno, no, hasta aquí. ¿Por qué hizo eso, Pepe? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Que alguien me explique? Pues nada más y nada menos que para pagar los bonos burocráticos, que nada más y nada menos para que Quique Peña Nieto pudiera correr a toda esta gente y dejar las finanzas como debe de ser para que Andrés Manuel Bebé llegue y reciba un gobierno en paz. Tuvo, pues, que pedir un préstamo millonario, una endeudadita chiquita. Chiquitita, más o menos como 200 mil millones de pesos, o sea, casi nada, para pagar un jugoso bono de marcha para los funcionarios federales que van a dejar el cargo a finales de año. Esto lo aseguró Ricardo Rafael, que es periodista y académico, en su columna Canallada de EPN contra Andrés Manuel, que pues prácticamente está diciendo que Enrique Peña Nieto, pues todavía no, o sea, en realidad no tenía por qué consultarle nada a Andrés Manuel, todavía ni le dan la constancia. Él nada más dijo, yo te voy a entregar todo muy chido, te voy a entregar todo muy padre, la gente, pues tú vas a llegar y vas a recibir un gobierno sin problemas, un gobierno pues que no va a tener deudas, o bueno, donde no vas a tener que pagar bonos, no vas a tener que pagar salarios, ya no te vas a tener que poner a lidiar con el personal, que es bastante complicado lidiar con personal. Ya no. Entonces, pues nada más vas a llegar, te vas a sentar y vas a trabajar, así, casual. Pero se le olvidó decirle a nuestro queridísimo Tlatoani, de Copete Alto, se le olvidó decirle a AMLO Bebé, nuestra cabecita blanca de algodón, que pues que lo había dejado con una deudota de 200 mil millones de pesos para poder dejarle esa paz y esa tranquilidad. Me queda clarísimo que la paz y la tranquilidad pues cuesta mucho. Insisto y solo vuelvo a decirles esto, señores. Quien se vuelva a burlar de la próxima secretaria de Semarnat, que creen los aluches, yo solo les voy a decir, creyeron en Quique Peña Nieto y vean nada más cómo no salió. Yo prefiero que me digan, creo en los aluches, creo en los duendes, creo en las hadas. Neta, prefiero que me digan, creo en las hadas. Es más, los dinosaurios existen. Prefiero eso a que me digan, creo en el PRI. De verdad, simplemente se lo estoy pasando al costo, es una sugerencia, tómenlo, siéntanlo muy profundo dentro de su ser, porque señores, a estas alturas, hace 6 años creyeron en ellos y miren, nos están dejando una deuda que no vamos a poder pagar, pero vaya ni en años. Ahora, ¿qué va a hacer Andrés Manuel con esto? No tenemos ni la más mínima y remota idea de qué va a hacer, pero nos queda claro que 200 mil millones de pesos es una de las muchas cosas que tenemos que sumarle a la lista negra, porque ahora me voy a empezar a preguntar, Enrique Peña Nieto, cuando termines de ser presidente, ¿a qué te vas a dedicar? Me queda claro que ser académico, no, economista menos, asesor financiero, no hay manera, abogado, pues ni creo que ni del diablo. No sé a qué se dedique, yo creo que va a pasar sus últimos momentos en el retiro. Podríamos intentar, no, en realidad yo creo que vamos a poner a Enrique Peña Nieto a ser estandopero. He decidido esto. Quique, te vamos a contratar como el próximo estandopero de la República. Así lo vamos a dejar, no se diga más. Y señores, una carta. Oh sí, hay una carta de por medio. Carta que él se le respondió, pues de Donald Trump, Andrés Manuel. Rebobinemos en el tiempo porque todo este noticiero es una máquina del tiempo para todos ustedes. Y es que se acordarán ustedes que Andrés Manuel le mandó una carta a Donald Trump, carta que hasta apenas el fin de semana nos revelaron este contenido de la carta, y en donde nos dijeron que prácticamente Andrés Manuel y Donald Trump coinciden en muchas cosas, que es pues priorizar a los mexicanos, priorizar a los americanos respectivamente, que tengamos pues coincidencias, que reforcemos el mercado interno. Hasta ahí estábamos bastante bien, pero ahora hay una historia de amor. Historia de amor que crece de frontera a frontera, que es más fuerte que los muros que quiere poner Donald Trump, porque parece ser, señores, y no es que no parece ser, a través de este video que van a ver ustedes en pantalla, que obviamente se los voy a relatar, está diciendo Donald Trump que es una persona estupenda. ¿Sí? Que Andrés Manuel es una persona estupenda. Dijo prácticamente que ha hecho un gran trabajo y son puros elogios los que tiene Donald Trump para Andrés Manuel. La popularidad de Donald Trump en Estados Unidos es de menos 20 y la popularidad de Andrés Manuel en México es de más 20 o más 30 o más 40, más 50, pónganle el número que quieran. Pero Andrés Manuel es el presidente más popular que ha tenido la historia de México desde que tenemos memoria. Mientras que Donald Trump es el más odiado por todos. En realidad es un bebé que tiene un botón nuclear en su escritorio. Ese es Donald Trump. Pero es Donald Trump quien está diciendo
que prácticamente, pues, es Andrés Manuel quien tiene grandes ideas, coinciden en muchas, y pues él espera que puedan trabajar. Hay muchas cosas maravillosas que van a hacer juntos, porque ahora sí es como se expresa nuestro queridísimo vecino incómodo de pelos naranjas. Lo que nosotros esperamos con todo esto es que no solo sean elogios, sino que sean acciones, porque eso de tener el Tratado de Libre Comercio ahí, de no lo voy a negociar, sí lo voy a negociar, hoy sí quiero, mañana no quiero, hoy me desperté, mañana no quiero, es algo que a nosotros nos mantiene en mucha incertidumbre. Ahora, desde que ganó Andrés Manuel y con todo el tema del, pues, del Tratado de Libre Comercio, sin estarse negociando y en pausa, el peso se ha ido fortaleciendo, así que tampoco podemos entrar tanto en caos. Aparentemente es la economía de Estados Unidos la que comienza a bajar, pero es importante que hablemos sobre la cumbre, porque sí, señores, esta cumbre de Estados Unidos, esta cumbre para Estados Unidos es importante. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué a México o por qué para México es tan importante la cumbre Alianza del Pacífico? Pues les digo, la cumbre Alianza del Pacífico es tan importante porque le demostraría a Estados Unidos que México y Canadá son sus aliados más importantes. Obviamente, Enrique Quique Peña Nieto se fue a la cumbre sin Andrés Manuel, como se había planeado desde un principio. Porque acuérdense que Andrés Manuel sí quería ir a la cumbre y había aceptado ir en un vuelo comercial y todo el show, pero dijo que no iba a asistir, ya que todavía no tiene una constancia. Bueno, teniendo todo eso en mente, Quique va, después del incidente del avión que le estoy platicando, esto es peor que la Rosa de Guadalupe, fue a la cumbre, la inauguró, y es cuando México empieza a demostrar lo que tiene, porque México empieza a hacer alianza con otros países de Latinoamérica, cosa que tenemos como los papeles, porque México es un país que tiene muchos tratados comerciales con prácticamente todo el mundo, pero simplemente nos hemos centrado para fortalecer el que tenemos con América del Norte. Así que gracias a esta cumbre, pues México podría estarse fortaleciendo. Y nada más les aviso que Marcelo Ebrard, el enviado de Andrés Manuel a la cumbre, ya comenzó a sostener reuniones privadas con algunos cancilleres, porque obviamente todos tenían ganas de ver a Andrés Manuel, pero como ya no fue, mandaron a Marcelo Ebrard para que terminara de conciliar esta situación. Situación que simplemente se concreta en que ya todos prácticamente aman a Andrés Manuel. Pero acompáñenme a ver las travesías de Quique Peña dentro de la cumbre Alianza del Pacífico, para ver cómo le ha ido en esta inauguración de nuestro Tlatoani de Copete Alto, la última cumbre a la que asistiría como presidente de la República. Lo que hoy proyecta la Alianza del Pacífico recoge sin duda los esfuerzos que los gobiernos hemos realizado. Yo sintetizaría en lo que fueron las cuatro grandes ejes que en materia económica orientaron nuestro esfuerzo y nuestro empeño para realmente permitir que México se mantuviera inserto en la globalización, en una economía de libre mercado y en la oportunidad de generar empleos y oportunidades para más mexicanos. Cambios estructurales, impulso a la infraestructura, haber adoptado el modelo de zonas económicas especiales y la modernización de nuestros marcos regulatorios de libre comercio para que México tenga una mayor inserción en el mundo. Yo aquí repito acá esta constancia de reconocimiento, de gratitud, al acompañamiento que ha hecho el empresariado de los cuatro países para que las ideas, las políticas, las definiciones que hemos tomado al seno de la Alianza del Pacífico se hayan podido materializar o se vengan materializando precisamente para consolidar, robustecer y hacer que la Alianza del Pacífico sea un instrumento que le pare bienestar y prosperidad para nuestras sociedades. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Quique, por haber asistido e inaugurado este grandioso evento allá en Puerto Vallarta. Simplemente queremos que ustedes estén 100% informados, porque viene lo bueno. Hay que decir las netas, y la neta a veces se dicha. ¿Por qué se los digo? Porque sí, señores, el INE, Instituto Nacional Electoral. Ayer te lo decíamos, INE Lorenzo Córdoba, que pues había varias cosas que no se habían contemplado. Algunos detallitos que no estaban 100% determinados, como el por qué no se les ocurrió investigar bien y hacer bien la tarea antes de multar a un partido político, o
el por qué, el, pues es por qué Morena tendría que ser multado con 197 millones de pesos cuando ustedes saben que no se usó el dinero para temas electorales, que es como argumentaban su multa. Pues, hoy, INE querido, sales a decir otra barbaridad. Y es que ahora Lorenzo Córdoba, a pesar de que reconoce, porque sí, Lorenzo reconoce que el fideicomiso de Morena no fue usado con fines electorales, a pesar de que lo saben, porque lo saben, todos lo saben, lo diría la Sonora Santanera, pues es la situación en donde Lorenzo dice, a pesar de que no, señores, la multa va. Y será el tribunal el que lo resuelva. Porque a través de una conferencia de prensa realizada el día de hoy, el INE, Lorenzo Córdoba y los respectivos consejeros, incluyendo a Ciro Murayama, decidieron hablar acerca del tema y fundamentar por qué van a defender la multa, aunque se la van a dejar a manos del tribunal y será el tribunal quien defina si la multa se queda o se va. Horacio Duarte, que es el representante de Morena en el instituto, aseguró que ellos creen que pueden dar de baja por completo y darle en su Mauser a este Instituto Nacional Electoral. E incluso los ciudadanos ya se comenzaron a organizar en una petición de change.org para que Lorenzo renuncie. Pero a mí se me hace, y les voy a decir la neta, a mí se me hace que Lorenzo, cuando ya vio lo que el desastre que hicieron los consejeros, se sentó y dijo, alguien tiene que pagar los platos rotos y creo que voy a ser yo. Quiero que vean la cara de Lorenzo y entonces díganme si me estoy equivocando. En el desahogo de este caso, como en todos los que ha conocido el INE, la actuación del instituto se ha apegado a los principios de legalidad, imparcialidad y de independencia. El Instituto Nacional Electoral siempre se ha ajustado a las normas vigentes y su actuación invariablemente ha sido sin filias ni fobias, es decir, sin sesgos políticos. En el caso del fideicomiso, el instituto nunca jugó con los tiempos de la investigación para beneficiar electoralmente a Morena, como planteó en su momento el partido denunciante. Siempre señalamos que el caso se resolvería en los plazos que la misma investigación requería. El INE no aceleró ni retrasó las investigaciones. Del mismo modo, rechazamos los señalamientos que indican algún tipo de intencionalidad política de nuestra parte en el sentido de nuestra resolución. La revisión por parte de cualquier interesado del expediente, una vez que el caso esté firme y sea público, podrá constatar la imparcialidad de las indagatorias, de las conclusiones y de sus tiempos. Hoy, por otra parte, la resolución del INE ya es pública y puede ser consultada. No obstante, quien no esté de acuerdo con la decisión del INE, venturosamente, tiene el derecho de impugnar ante el Tribunal Electoral, que ante cualquier diferendo, es la última instancia en nuestro sistema electoral. De hecho, Morena impugnó el domingo pasado la resolución del Instituto. Celebramos que ante las diferencias se haya seguido el cauce institucional previsto. Para ello están esas vías en nuestro sistema democrático, para procesar conforme a derecho y ante las instancias legales las inconformidades. Esa es la arena, y no otra, en donde las mismas deben encauzarse. En estos momentos, el Instituto Nacional Electoral prepara el respectivo informe circunstanciado en el que se sostendrán los razonamientos y las conclusiones de la investigación que nos llevaron a 10 de los 11 consejeros electorales a considerar que estamos frente a un caso que no se ajusta a las normas de financiamiento. ¿Ven? ¿Ven? Les dije, se los dije. Lorenzo tiene cara de, es que ya vi el desastre que hicieron estos y no puedo, de verdad, no tengo que salir a hacer algo. Esa es la cara de Lorenzo. Si la analizan bien, Lorenzo salió así como de, pues miren, la multa va, pero el INE, pues no estamos vulnerando nada. O sea, Morena ganó y ganó legal. Ganó legal. Nadie está diciendo que no. Morena, pues es Morena, ¿no? Los legisladores son Morena. Andrés Manuel, presidente es Morena. Sí, obvio. Lo del fideicomiso, no. Nunca fue con fines electorales. No. Nos queda clarísimo, no, jamás. Pero pues hay que sacar la multa. O, lamentablemente, es parte de un plan macabro en donde efectivamente Lorenzo Córdoba pues está
está siendo seducido por las mieles del poder. Nosotros no sabemos qué es lo que esté pasando dentro del Instituto Nacional Electoral, pero lo que sí sabemos es que las pruebas ahí están. Las pruebas de que el fideicomiso se utilizó para, pues, ayudar a los damnificados por el sismo, las pruebas de que no podían entregar los datos porque, pues, es un fideicomiso privado, el único que podía exigirlo era el SAT, y el SAT, a propósito, dijo que no, ellos no están investigando nada en realidad, que para ellos todo está muy normal, que para ellos está todo muy chido, que, pues, la Secretaría de Hacienda no tiene nada que ver en esto, que para ellos no hay ninguna irregularidad, que simplemente están respondiendo a lo que está pidiendo el INE porque se les hizo una solicitud y tienen que hacer, bueno, tienen que dar respuesta a lo que hace la solicitud. Así que, Lorenzo, duda millonaria, teniendo todo esto en cuenta, ¿cuánto tiempo más te vas a tardar en salir a decir las cosas como son? Nada más, nos equivocamos, estuvo mal, Ciro Murayama, Pamela San Mar, no sé, quien haya sido, se equivocaron, tenían ideas locas, se les debraya, no les debí de dar comer chilaquiles, se les cayó pesado el aguacate, no sé, siempre puedes decir algo así, Lorenzo, pero la realidad es que debes de mantenerte firme y lo entendemos. Así que, señores, esperamos a ver cómo resuelve el tribunal esta situación, porque aquí esto ya se puso candente. Candente, como este martes, que hace mucho calor. Yo soy Meme Yamel y síganme en mis redes sociales, amigos. A mí me van a encontrar como @MemeYamelCA en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Pero, por supuesto, no dejen de seguir a La Neta Noticias, porque ya somos más de 10 millones de seguidores y 10 millones de personas definitivamente no pueden estar equivocadas, porque decir la neta a nosotros no nos cuesta.